Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Y antes de iniciar con esta nota, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. Señores, sabemos cómo las cosas están ahí en Nuevo León, en donde los candidatos están dando con todo y se están sacando ahora sí que sus trapitos al sol. Sin embargo, pues ellos han denominado esto como una estrategia de guerra sucia, pero pues está saliendo toda la verdad. Pero tal parece que el peor enemigo que tiene Samuel García, pues es el mismo Samuel García. ¿Y esto por qué, señores? Había salido en una entrevista en donde había cometido, ahora sí que una irregularidad al artículo 41, y esto fue expuesto por un expresidente, un exconsejero presidente del INE. Estamos hablando de Luis Carlos Ugalde Ramírez, quien ante estas declaraciones que había hecho el propio Samuel García, le recordó lo siguiente. Aquí, como podemos ver, señores, Samuel García había confesado una ilegalidad. El monto máximo de contribuciones privadas es de 7.2 millones de pesos. ¿Y esto a qué se debe? Pues había dicho que solamente Movimiento Ciudadano le había dado alrededor de 1.5 millones de pesos y él, el resto, pues lo había sacado de su bolsa, o mejor dicho, de aportaciones privadas por parte de sus familiares. Esto se lo recordaron al señor. En un video que circula en redes sociales, Samuel García, candidato a la gubernatura por Nuevo León, asegura que él y su familia son los que han estado financiando su campaña. A pesar de esto, también sabemos cómo el mismo Adrián de la Garza había sacado ese video en el que decía que, pues obviamente, todo ese dinero era patrocinado, pero pues, sí, señores, por el crimen organizado. Sin embargo, vean ustedes aquí, pues dice que Movimiento Ciudadano apenas le había dado 1.5 millones de pesos para sus gastos. En una entrevista en un medio local, él mismo había dicho que los 20 millones de pesos restantes son de donaciones que han hecho él mismo, su mamá y sus hermanos. Porque también hay que recordar que él en varias y en reiteradas ocasiones ha dicho que su salario siempre lo ha donado. Son donaciones que me he hecho yo mismo, mi mamá y mi hermano. A ser cuestionado sobre qué buscan ganar con las millonarias aportaciones, aseguró que lo hacen para poder cambiar a Nuevo León. Así fueron sus declaraciones, ahorita se los voy a mostrar. De los casi 20 millones que piensa gastar, ha salido de su propia bolsa. Es que es un apoyo que tengo de mi familia. Yo y mi familia no la escondo ni la oculto. Y tenemos muchas ganas de cambiar el estado, de cambiar a Nuevo León. Y la ley permite que tenga aportaciones privadas. Ante estas declaraciones y hacerse viral, el mismo Luis Carlos Ugalde, como podemos ver acá, Samuel García confiesa una ilegalidad. El monto máximo de contribuciones privadas en esa entidad es de 7.2 millones de pesos. Además, el artículo 41 constitucional establece que financiamiento público debe prevalecer sobre el privado. ¡Ojo! Fíjense ustedes nada más. Fíjense ustedes nada más este detalle. Pero, les digo, ese árbitro imparcial simplemente se está centrando en un partido en particular. Vimos cómo le retiraron con el argumento de esos 19 mil pesos. 19 mil pesos a Félix Salgado Macedonio. Aquí estamos hablando más de, vean ustedes, que los 20 millones de pesos restantes son donaciones que me he hecho yo mismo, mi mamá y mis hermanos. 20 millones de pesos. Una cantidad superior a esos 19 mil pesos. Ah, claro, yo he hecho publicaciones en Facebook. Así es como lo había declarado Samuel García. No es invento. Escuchen ustedes. Vean nada más. Es partido a nivel federal. ¿Partido? Es partido a nivel federal, local y donaciones que me he hecho yo mismo, mi mamá y mis hermanos. Tú le estás poniendo a tu bolsa y tu familia también. Como fue la diputada y como fue la de senador. Pues mira, ¿en qué sacan a cambio tu mamá o tu hermana? ¿Tu hermana dijiste? Sí. Mira, más que sacar a cambio, es un apoyo que tengo a mi familia. Yo a mi familia no la escondo ni la oculto. Y tenemos muchas ganas de cambiar el estado, de cambiar Nuevo León. Y la ley permite que tengas aportaciones privadas. Como MC es un partido muy chiquito, a diferencia del PAN y del PRI, ahí te llega a cascada el presupuesto de la prerrogativa. Y con eso haces campaña. A mí no. A mí el partido, si bien me va, me ha dado 1.5. Pues yo me tengo que financiar de partidas privadas para hacer mi campaña. Entonces, los casi 20 millones que piensas gastar son propios. Y con eso va a salir.
¿Cierto que la unidad de inteligencia financiera está investigando a tu familia? Completamente falso. Yo veo... Porque volví a trascender otra vez eso. Sí, pero no hay ni notificación, ni expediente. Y luego, esa nota de un medio muy chairo de México, que obviamente se prestó a guerra sucia, señala... Fíjense ustedes nada más. Así las declaraciones de Samuel García, señores. Y pues obviamente la había expuesto, como ustedes pudieron observar, pues un ex consejero presidente del INE, quien pues hacía mención a ese artículo 41, en donde pues ahí cita que nada más lo permitido son 7.2 millones en esa entidad, y sobre todo que las privadas no pueden rebasar. Pero vean ustedes nada más lo incongruente que suele ser este árbitro imparcial, que ante esto no pasó nada, se hacen de la vista gorda. Pero claro, cuando se trata de un candidato de Morena, porque los dos, y hay que decirlo, están compitiendo para una gobernatura de un estado. ¿En dónde está la diferencia? Sí, claro, en el partido. Y no solo eso. Aparte de todo, pues obviamente a Samuel García le están dando con todo. Y no sé si ustedes vieron el lema que había sacado su himno, en donde Ponte Nuevo, Ponte Nuevo León, si no me equivoco. Pues al revelarse esta situación en donde tiene relaciones con el JUNE, donde pues él dice que no lo conocía, pero pues ahí están los videos también en donde salió en una fiesta que se viralizó también. Pues obviamente le compusieron un nuevo himno. Vean ustedes, aquí se los presento. Parodian spot de Samuel García tras el video El Yune, Ponte. Aquí, como lo pueden ver, Narcoleón. Así tal cual están tundiendo a Samuel García, señores. Y rápidamente se los voy a poner para que ustedes escuchen. Tal vez si vamos a quitar algunas imágenes, porque pues ya sabemos cómo... aquí en YouTube tratan de restringir este tipo, pues obviamente, de imágenes. Y pues sí están un poquito sacadas de contexto. Apareció un video en las redes sociales en el que parodian el spot del candidato de Movimiento Ciudadano, en el que aparece Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez y el niño. Pues ahí ustedes pueden ver Yuawi, pero pues obviamente no hay que meternos con él, ahora sí que el ataque es directamente con Samuel García. Pero en este caso modificaron la letra y agregaron varios aspectos en contra del senatore. En la parodia contra Samuel García, en lugar del grito de Yuawi, que dice el arranque puro Nuevo León, arráncate Samuel, se advierte el inicio, abusado Nuevo León, en voz que imita a García Sepúlveda. Y luego una imitadora de Mariana dice, aguas con Samuel. ¿Para qué les leo la letra? O mejor dicho, mejor, ¿para qué me pongo a cantar cuando no lo sé? Se los dejo para que escuchen la nueva letra que le habían compuesto a Samuel García. Esto pues derivado a las, pues al video que está circulando en donde aparece en esta fiesta. Pues obviamente... pues ahí podemos ver pues al Yune. Vean ustedes. ¡Abusado Nuevo León! ¡Aguas con Samuel! El camino es complicado. Te lo vi pasando así, ¿eh? Lo hemos traficado, pero ante la adversidad hay que saberlo ocultar. Tengo un tío que es un narco, está en el bote por San Marco, que es primo de mi papá. Al que prefiero negar. Hay que apostarle al lavado. Un cartel hemos creado que nos puede financiar. Va a facturar y lavar. Es el comienzo. Ya viene Narco León. Ponte Naco, ponte León. Ponte Narco, Narco León. ¡Aspírele, compa! Bueno, pues así habían sacado este spot, posiblemente burlándose de Samuel García. Hay que decirlo claro, obviamente el estado de Nuevo León
pues no se tiene la culpa ante esta situación, pero vemos cómo es que utilizan este tipo de ataques, guerra sucia. Obviamente, pues puede haber gente que no lo tome bien y es muy comprensible, pues obviamente están atacando a un estado. Pues no debería ser así, pero desafortunadamente, pues utilizan este tipo de acontecimientos para poder atacar, es directamente a un contendiente. Independientemente de ello, también había salido Samuel García, fíjense ustedes. Adrián, porque también lo había atacado de otra manera. Adrián, te la bañaste con este Photoshop. Felicidades a tu equipo de diseño. Les quedó mejor este gráfico que a los de tu campaña. Porque supuestamente, aquí se los pongo, este es el real, el único que no tiene padrinos, Samuel García, pues se lo habían photoshopeado de esta manera, el único que tiene tío narco, también derivado de ese videíto. Pues Samuel García, pues ahí, pues le contesta, ¿no? Y le dice, desde el viernes no han parado de llegar mensajes de guerra sucia a grupos de WhatsApp y Facebook, y así van a seguir, porque están desesperados, yo no tengo padrinos ni nada que esconder, pero sí tú escondes y proteges a tu padrino Medina. Fíjense nada más, eso fue todavía el día de ayer. Nuevo León, ayúdanos a mostrar la guerra sucia del búnker del PRI. Envíanos las imágenes o mensajes de textos que te han llegado. Ayúdanos a sacar la vieja política de Nuevo León. Miren nada más. Así es como se está viviendo, pues, la guerra entre estos candidatos. Pues aquí lo preocupante, pues, es que Samuel García también se está metiendo, pues, el pie. Solo se está metiendo el pie. Antes de esas declaraciones que acaban ustedes de escuchar por el presupuesto que pues es presupuesto privado, pero había salido el exconsejero presidente pues a decir el monto que está permitido y pues obviamente está haciendo una ilegalidad. Si se quieren poner buzos, ahora sí que los candidatos, y no es que le estamos pasando tips, pero pues obviamente él solito se está pues ahora sí que metiendo el pie. Y pues es algo que no debe de permitirse. Si lo están haciendo con los candidatos de Morena, y si van a pegarse a la Constitución, como ellos están alegando, pues pudiera también ser un argumento para poder presentar en contra de Samuel García. Pues señores, hasta ahí la información. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdanos con su like. Comparte esta información para que pueda llegar a más gente. Y sobre todo, para que puedan opinar respecto a esta situación. Obviamente, ante los comentarios podemos llegar a una retroalimentación para hacer más ameno este tema. Señores, nos vemos hasta la próxima. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.